Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por esta amable invitación y gracias a ustedes por estar aquí presentes. En realidad esto surge en el marco de cuando fui electo presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología. Empecé a interesarme por la historia de las instituciones internacionales y en realidad empecé por allí por una cuestión totalmente fáctica. Tenía a mano, gracias a la gentileza de Taylor Francis, toda la colección del International Journal of Psychology, la revista editada por UPSIS, y en ese sentido empecé a preguntarme por algunas cuestiones. Me llamó poderosamente la atención, porque aparte contrastaba esto con lo que yo veía en los números del 1995 hasta acá, el enorme énfasis en la psicología transcultural en los primeros números del International Journal. Apuntó tal que más del 80% de los artículos publicados en los primeros 5 años son de psicología transcultural. Entonces, bueno, me puse la pregunta, ¿por qué ocurría todo esto? Y ahí apareció este interés, primero por la historia de la IUPSIS, una primera parte de esto lo he adelantado en otra reunión científica, y la segunda parte ya centrarme en el programa propiamente dicho. Bueno, ustedes ven allí, la IUPSIS arranca con la propuesta del primer congreso internacional que presentó una persona, un profesor de filosofía de Bolonia, Julian Okorovic, que lo publica en la Revue Philosophique. No está de más señalar que la Revue Philosophique tuvo un impacto fenomenal en aquellos años. Recuerdo simplemente una cita casi textual de Binet en su Introducción a la Psicología Experimental, un texto de 1894, donde Binet dice casi textualmente lo siguiente, ¿no? De 1878 para acá se ha producido un cambio fundamental en la psicología, porque es cuando Jacob inaugura sus experimentos con las histéricas y es cuando Bunn funda el laboratorio de psicología experimental en Leipzig. Un poco más o menos por la misma época, Messier Rebaud funda la Rebaud Philosophique y le otorga impulso a la difusión de la psicología. Es poco más o menos estaba justificado, porque es de 1876 la revista, y el impacto aparte de esta idea es esta cita de Binet, la va a repetir casi textualmente Piñero en Argentina en 1903 y casi textualmente Ingenieros en 1909. Es decir, tuvo una enorme difusión esta idea del papel que jugó la Revue Philosophique, el nombre completo de la Revue Philosophique de la France de l'Étranger, en la difusión de la psicología. Bien, en 1881, que es esta propuesta, hay muchos trabajos, inclusive Pierón en 1954 publicó un trabajo donde señala el poco interés que a Rigaud le causó todo esto, pero bueno, 1889 es un año muy especial, se cumplían 100 años de la Revolución Francesa, y es interesante que al primer Congreso de Psicología Fisiológica, así se lo denominó, lo convocó el Ministerio de Industria de Francia, en el objetivo de si había construido el nuevo pabellón de la ciencia, si había construido la Torre Eiffel, recuerden que se terminó en el mes de mayo de 1889, y había una serie de acontecimientos para celebrar el posicionamiento internacional de Francia. En ese contexto se lleva a cabo este primer congreso de psicología fisiológica. Allí está el comité organizador, recuerden que fue presidido por Jacob, y interesante, de los tres vicepresidentes, que eran, uno de ellos fue Rigaud, y el secretario general Richet, que a su vez era secretario general de la Sociedad de Psicología Fisiológica. El sentido estricto del congreso lo organizaron Rigaud, uno de los vicepresidentes, y Richet, que era el secretario general. Es interesante no confundir este congreso con un congreso que se realizó casi paralelamente en París. Este congreso se llevó a cabo entre el 4 de agosto y el 10 de agosto de 1889, y entre el 8 de agosto y el 12 de agosto se llevó a cabo el primer congreso internacional histeria y análisis experimental de histeria y su terapéutica. Y ese congreso fue donde se llevó a cabo, en la tercera sesión de ese segundo congreso que estoy mencionando, se llevó a cabo la célebre sesión donde organizaron miembros de la Escuela de Nancy, de la Charité, de Montpellier, de Salpêtrière y de Saint-Étienne. Ahí fue donde Freud participó de ese debate. No obstante, Freud también participa del primer Congreso Argentino de Psicología. Pierón, que hace una reseña en 1954, menciona a los participantes de este primer Congreso y estuvo ahí Freud.
Lamentablemente no están las actas de este primer congreso, no sabemos si allí también hubo polémicas y qué pasó, pero son los dos casi simultáneamente. Un dato anecdótico, los miembros de ambos congresos el día 8 de agosto concluyen en un almuerzo en el primer piso de la Torre Eiffel recién finalizada, donde había un famoso restaurante muy a la Belle Époque, y ahí los miembros de ambos congresos participan en ese lugar. Bien, acá estaba, me interesa esto, ese congreso nombró un comité patrocinador, un comité de patronage, y en ese comité patrocinador había miembros de 12 países diferentes, algunas de las figuras más destacadas están allí, no me quiero detener en esto, y sí me interesan las conclusiones de ese congreso. Hubo tres conclusiones. La primera era que iba a continuar realizando congresos de psicología. Más aún, se aclaró que no iba a ser más de psicología fisiológica, iban a ser congresos internacionales de psicología. La segunda conclusión se resolvió que va a ser en Inglaterra el próximo 1902. Y la tercera, que es lo que yo remarqué ahí, se va a constituir un comité internacional permanente que se va a reunir hacia la Navidad de 1791 para recabar proposiciones para realizar el congreso. Ahí están los miembros, aquí está más aclarado quiénes son los miembros, eran 27 miembros en total de ese comité internacional permanente. Ustedes notan que hay ahí algunas de las figuras más destacadas, y sobre todo de Francia, países de lengua francesa, Francia, Bélgica, Suiza, de Italia, de Estados Unidos y de Inglaterra. Bien, efectivamente el comité permanente se va a encargar de los siguientes congresos. Me interesa en particular destacar que en 1948 se llevó a cabo el congreso en 1948, es el de Edimburgo, donde empieza a organizarse la Unión Internacional de Psicología Científica, y finalmente en 1951 en Estocolmo, en donde termina de concretarse. El comité permanente sufrió muchas modificaciones. Piensen que esto no era obviamente época de internet, no eran épocas de mail, esto era a través de cartas, la comunicación era todo muy costoso. Y en ese sentido se decidió en 1926 la designación de un secretario permanente. Para eso fue designado Edward Laparede. Edward Laparede, además del prestigio que tenía de ser académico de Ginebra y haber montado un centro en aquel momento muy reconocido en todo el área de psicología educacional y en psicotecnia, había sido en 1920 el que había iniciado la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, que recién José María Pairó, el presidente saliente, nos dio una charla. Es decir, una figura muy reconocida internacionalmente y además de lengua francesa. Retengan esto, porque el tema de la Unión Internacional y la lengua francesa va a ser un tema que va a permanecer por varias razones. En 1937, se toma conciencia de que inclusive la función del secretario permanente resulta insuficiente y decide nombrarse un comité ejecutivo. Fíjense que está ahí Karl Buller, está ahí Otto Klemm, está Charles Mayer, Henri Piron y Mario Pons. E inclusive, además del secretario permanente, hasta 1940, cuando fallece, va a permanecer en la pared, y después lo va a reemplazar Lanfeld, el asistente secretario. Recuerden que Lanfeld, muy poquito tiempo antes, había redactado junto con Boring un famoso manual de psicología experimental que fue muy usado en Boring, el mismo que hizo la célebre historia de la psicología experimental. Junto con Lanfeld publicó un manual de psicología experimental muy usado en los medios norteamericanos al promedio del siglo hasta la década del 57, 58, tal vez 60. Entonces, síntesis del surgimiento de la Unión Internacional de Psicología Científica, aparece en primer lugar este comité permanente entre 1889 y 1951. En 1948, en el Congreso Internacional de Psicología, el Congreso número 12 en Edimburgo, 7 sociedades nacionales, ya en aquel momento había 16 sociedades nacionales, pero hay 7 que se reunieron en el Congreso y que promovieron generar una instancia organizativa a nivel de sociedad. Y esto finalmente se completa en 1951, cuando esas 7 sociedades se le agregan 4 más, y así se organiza la primera Unión Internacional de Psicología Científica. Te decía que remarcar lo de la lengua, porque ahí está extraído del libro de Rosenbaum sobre editado por la IUPSI. En realidad, la fuente primaria es Nutten,
Nutén, y si no recuerdo mal, esto lo recopiló Montoro y Carpintero en su historia, en los congresos, y más aún lo editó en la Universidad de Valencia, junto con la Universidad de Lovaina, si no recuerdo mal. José María no me deja mentir al respecto, en la década 90, 91, 92. Nutén recuerda, y está extraído ahí, que me parece muy interesante leerlo, preocupados por el estatus científico de la psicología en sus países, los tres quiere decir de lengua francesa, ¿no? Pierron, Bijot y Piaget, sintieron la necesidad de separar a la Unión de dos tendencias que todavía amenazaban la psicología científica en algunos países europeos. Primero, de ciertas formas literarias y filosóficas de la psicología, y en segundo lugar, de ciertas prácticas psicoterapéuticas. Termina señalando la cita de Nutén, que retoma acá Rosenzweig, que en realidad los miembros de lengua inglesa y de otras lenguas se dejaron convencer por esto, y entonces aparece el nombre de Unión Internacional de Psicología Científica. La primera sigla fue IUPS, después hubo que diferenciarla de la de Internacional de Psicología, de Unión Internacional de Fisiología, pero no cambió la denominación prácticamente, no, Unión Internacional de Psicología Científica. Bien, aquí están las primeras autoridades. El primer presidente fue Henri Pierron, el vicepresidente Barre, ya muy reconocido por sus estudios sobre memorias, sus estudios de psicología cognitiva, ya habíamos hoy en sentido amplio. El tesorero fue Katz, el secretario general Lanfeld, el prosecretario general fue Piaget. Interesante, en 1951 se constituye la Unión Internacional de Psicología Científica, y en 1951, en el seno de la UNESCO, se instituye el Departamento para las Ciencias Sociales, donde aparte, fíjense que en el Comité Ejecutivo de la IUCIS está también Otto Reinberg, entre otras personalidades, Henri Malone, etc. En aquel Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO, el presidente va a ser Piaget y el vicepresidente va a ser Reinberg. De alguna manera, recuerden que este departamento va a ser el antecesor de la ICSU. De alguna manera, en el impulso de la Unión Internacional de Ciencias, y sobre todo el área de Ciencias Sociales, la ICSU tuvo un papel preponderante, no cabe ninguna duda. Ahora, acá están los primeros presidentes, siempre hubo Pierron, Piaget, Millot, Kleinberg, Treuer, Paul Frees, Russell, Nutén, es decir, todas las personalidades destacadas de la psicología europea, la mayoría de ellos, salvo Otto Kleinberg en aquellos años, y muchas personas, notablemente de Francia, de Suiza y de Bélgica, Suiza de habla francesa y Bélgica de habla francesa también. Bien, seguir en 1951, posguerra, ya en 1947, antes inclusive de organizarse la sociedad, el comité permanente fue invitado a un proyecto de la UNESCO que se denominó un proyecto Tensiones afectando la comprensión internacional, ¿no? International Understanding. Se llevó a cabo en México. En ese congreso se decidió, dicho sea de paso, volver a reunir el antiguo Comité Internacional de Higiene Mental en Londres, que en realidad va a dejar de ser, ya no se llamó más Congreso de Higiene Mental, sino el primer Congreso Internacional de Salud Mental, que fue presidido por Reinberg también en aquel momento. Es decir, se empiezan a suceder una serie de situaciones donde muchos miembros de la psicología comienzan a tener un papel preponderante y el horizonte de esta comprensión internacional. En 1961 ya estaba organizada, la IAAP le presenta un proyecto que lo realiza la IAAP, pero con colaboración también de la IUCIS, en el Congreso de Copenhague, sobre el tema psicología y asuntos internacionales, podemos contribuir. Psychology and International Affairs, Can We Contribute, y convocaban a psicólogos de todos lados a dedicar sus energías y sus habilidades, cualidades específicas hacia la comprensión científica y la reducción de las tensiones internacionales. En 1965 se reúne en la abadía de Royaumont el comité ejecutivo y ahí decide, entre otras cuestiones, publicar una revista dedicada al estudio de otras culturas. Cuando uno observa, esto es una historia de Rosenzweig, no aparece, pero cuando uno observa otros estudios previos como el de Nutan, como el de Pierron, y como una entrevista que le hacen a Paul Frees, ahí aparece esta cuestión de que claramente decían que iba a ser una revista de psicología transcultural. La revista aparece en 1966, bajo la dirección de Henri Pierron, y fíjense que hay, en este propósito, esta editorial de inicio que está publicada
era bilingüe en inglés y en francés. Drewal, que le escribe en ese momento presidente de la INSIS, señala que en el análisis de la conducta, en las investigaciones de la conducta humana, aparecen siempre dos grandes tendencias. La primera, y aparte esas dos tendencias generan frustraciones, según Drewal. La primera tendencia es hacer estudios focalizados en controlando unas pocas variables y generalmente, como dice ahí, no creo que alcancen a leer las menos importantes y aparte cuyos efectos se pueden medir en el corto plazo. La segunda variable para evitar estas limitaciones es dedicarse al comportamiento animal. Pero el comportamiento animal justamente no permite indagar las cuestiones más propiamente humanas y de más interés humano y social. Frente a esto, dice Drewal, ya hay una tercera tendencia. Dice, existe hace mucho, a ver si alcanzo a leer ahí, hay una tercera alternativa que en realidad existe hace mucho y que es aprovechar las diferencias ecológicas, culturales y de lengua que ya existen entre las sociedades y los seres humanos. Y en realidad es una vieja tendencia, pero los avances producidos en la antropología y los avances producidos en la lingüística en los últimos años permiten ahora encarar esto de otra manera. Entonces, fíjense que dicen que han decidido constituir una revista para los estudios comparativos de este tipo. Es decir, claramente la revista se autoasume y tiene la autoconciencia de que va a ser una revista para investigar diferencias culturales y diferencias en lo que después se denominó psicología transcultural, y sobre todo diferencias en tres aspectos. ¿Qué provocaban las diferencias de lengua? ¿Qué provocaban las diferencias de nacionalidad? ¿Y qué provocaban las diferencias de cultura? Estos son los tres más estudiados. Aparecen otras diferencias, inclusive comienzan a aparecer diferencias de género en los primeros trabajos, pero estos son los tres principales. Bien, el papel jugado por la revista de la INSIS ha sido reconocido en la historia de la psicología transcultural. Hay, por ejemplo, yo tomé un texto de Yehoda, de Gustav Yehoda, y de Krewer, que se llama Historia de la Psicología Transcultural y de la Psicología Cultural de 1997, en el manual de Berry Portinga, y ahí señala, la década de 1960 vivió una expansión continua y acelerada que se reflejaba en el crecimiento de publicaciones. El Journal of Social Psychology publicó muchos estudios tempranos transculturales. El International Journal of Psychology, dedicado principalmente, en inglés era Larsen de Boutou, tópicos transculturales y transnacionales, apareció por primera vez en 1966 y después en el 70 el Journal of Cross-Cultural Psychology. Es decir, aparece claramente, yo acá tomé algunos ejemplos, en el primer número, por ejemplo, León Jacobovic, del Centro de Psicolingüística Comparada de la Universidad de Illinois, publicó un trabajo sobre psicolingüística comparativa. Y allí fíjese lo que señala, ¿no? Este tipo de análisis es ilustrativo de la evidencia de las diferencias transculturales que el investigador puede aislar para el estudio interior. Debería ser evidente que, como psicólogo, con un conocimiento apenas superficial de las muchas culturas que estudiamos, no podemos ofrecer explicaciones adecuadas para los resultados de esa naturaleza. La cooperación entre científicos sociales de muchos campos y de países diferentes no solo es deseable, sino necesaria en el estudio comparativo de la cultura. En ese mismo número también, Nutten Jr., que creo que era sobrino, si no me equivoco, del otro Nutten, dice que nos parece que publica una réplica de otro artículo y señala, esta réplica no era apropiada por varias razones. En primer lugar, porque existe un interés creciente en la investigación transcultural, sobre todo en los estudios determinantes sociales de la conducta humana. En ese mismo número, Marcello Cesabianchi publicó dos estudios transculturales, uno sobre conformidad social y el otro sobre afrontamiento del logro. Paso por alto entonces esto. Inclusive en ese primer número publicó un trabajo Jean Piaget. A uno le sorprendería pensar que Jean Piaget, y fíjese lo que dice ahí, en una palabra, la psicología que nosotros elaboramos en nuestros medios, caracterizados por una cultura y lengua determinadas, sigue siendo esencialmente especulativo en tanto que no se ofrece el material comparativo necesario a título de control. Es decir, el propio Piaget en las conclusiones vuelve a señalar que efectivamente son necesarios estos estudios en otros contextos culturales para hablar lo que él estaba señalando desde el punto de vista genético del desarrollo de ciertas categorías intelectuales. Es interesante remarcar esto. Además de esos primeros números, en
psicología, claramente le plantea a la IUPSIS una tarea estratégica dirigida a reducir tensiones. Se crea un grupo de trabajo que va a estar liderado por Fles, por Leo Tief y por Otto Kleinberg. Hay también algunos testimonios autobiográficos, sobre todo la autobiografía de Kleinberg, publicada por suerte en los volúmenes de historia de la psicología en autobiografías en Estados Unidos. Y Kleinberg señala que cuando él le pide liderar esto, él dice, pero como ahora van a ver que el contexto era la Guerra Fría y lo que estaba pasando, dice, con una sola condición: aquí tiene que haber un psicólogo norteamericano y un psicólogo soviético. Si no hay un psicólogo norteamericano y un psicólogo soviético, no tiene sentido que hagamos nada. Efectivamente, ellos hacen un informe, se llama la apelación, un llamamiento a los psicólogos, y en ese llamamiento, fíjense cómo arranca, no voy a leer todo porque si no lo terminamos. Los psicólogos comparten con otras personas de buena voluntad el horror a la guerra nuclear. Ese es un hallazgo mío, la traducción es mía también, ¿no? Bueno, ellos reconocen junto con otros científicos sociales y en el final, resulta seguramente razonable exigir de los psicólogos que también se tornen profesionalmente preocupados por la supervivencia humana. En ese contexto, acá está en inglés, el comité ejecutivo en particular hace el siguiente llamamiento, porque dicen, en la IUPSIS hay 30 sociedades nacionales de todos los, un amplio rango de distribución geográfica, de distintos sistemas económicos y políticos, y el llamamiento es a que como psicólogos dirijan activamente sus energías profesionales hacia la reducción de la amenaza de una nueva guerra y hacia el mejoramiento de las posibilidades de paz en todo el mundo. Y hay dos tipos de actividades. Bueno, la primera es enfatizar, difundir, volver a la sociedad, insistir en medios de comunicación masiva. Esta es una cuestión que los psicólogos conocen, pero que no tiene amplia aceptación. Esto lo leo porque me parece importante. Esas conclusiones que son conocidas y que tienen que difundirse mejor son que la convicción de que no existen tendencias inmutables o instintos en el hombre que le impulsen inevitablemente hacia la guerra y destrucción, que no existe inferioridad fundamental de ciertas razas, naciones o grupos sociales que los tornen incapaces del desarrollo económico-social, que no existen características humanas inmutables que tornen imposible la cooperación y el entendimiento entre diferentes razas y naciones. Para ello, el otro tipo de actividades es investigación y más investigación todavía, y particularmente que se realicen con colegas de otras nacionalidades y que empiecen a estudiar esta, que después va a ser la crítica de la psicología cultural más fuerte, investigar la variable cultura en distintos procesos primarios, particularmente intelectuales, y sobre todo los primeros números de atribuciones sociales, de estereotipos y de formas de atribuir comportamientos a otros grupos. Finalmente, un año después, en 1967, el Comité Ejecutivo también decide convocar una mesa redonda en el siguiente Congreso. Fíjese que las dos preguntas que deben, se invitan, se le mandó correspondencia a psicólogos en todo el mundo para que presentaran propuestas sobre dos preguntas. ¿Qué considera como posibles contribuciones de la psicología a mejorar las relaciones internacionales? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de investigación en particular de carácter transnacional le gustaría ver desarrollado en el futuro inmediato? Calculé bien el tiempo porque ahora, a partir de eso, surgen, en esa mesa redonda se proponen 12 propuestas por escrito. Destaco lo siguiente: desde el momento hubo acuerdo que la psicología tenía un papel que desempeñar. Incluso si, como un número de participantes insistió, las principales causas de las tensiones internacionales se encontraban en condiciones objetivas, sobre todo políticas, económicas y sociales, hubo un consenso general en concluir que los psicólogos tienen la obligación profesional de indicar el papel desempeñado por los factores subjetivos. Hubo una advertencia de ir demasiado lejos con nuestra psicologización, pero todos acordaron que los aspectos psicológicos de las relaciones internacionales no deberían ser descuidados. Esto fue mandado por Kleinberg. Kleinberg en aquel momento seguía colaborando con la Federación de Salud Mental. De hecho, Kleinberg ya estaba en Ginebra en aquel momento, en lo que fue el primer departamento de salud mental. Estaba junto con un argentino, con Eduardo Graf, y estaban diseñando políticas de salud mental en general. A raíz de todo esto, esto está en inglés, aparece una enorme cantidad de estudios cronoculturales en aquel momento. Destaco este, que era de Yagoda, porque está sobre los alcances y los métodos de la psicología transcultural. Una respuesta después a Otto Kleinberg. Publican, entre otros, Herbert Kelman, de quien ayer nos recordábamos. Valores entre japoneses, y recuerden que aquellos eran momentos todavía de tropas de ocupación.
norteamericanas en Japón, sobre valores entre la sociedad japonesa y la sociedad norteamericana, otras reflexiones sobre psicología transcultural. E inclusive me interesa esto, se publicó, comienza a publicarse en 1968 en el International Journal, un directorio de personas dedicadas a la psicología transcultural. Este se repitió en varios números y es muy interesante, en particular en este primer número. América Latina aparece solamente limitada a México y a México, Brasil y Chile, y me interesa que aparece, por ejemplo, separado por regiones, en África, de África Occidental, de África Oriental, etc. Es decir, durante estos primeros años fue permanente. Acá inclusive una reproducción de una sociedad muy importante norteamericana de los años 30, ha sido muy estudiada entre otros por Benjamin Harris, que era la Sociedad Psicológica para el Estudio de los Temas Sociales, que también plantea un área de investigación, ahí está subrayada, ¿no? Está en comillas, investigación para la paz, ¿no? Claramente el tema de lo que es la Peace Research como un área importante en aquellos años. Bien, para ir concluyendo con esto, entonces, son cinco conclusiones muy sencillas. La primera, que en los primeros años la IUCSIS discutió su participación en temáticas sociales de relevancia como salud mental. Cuando se hace el primer boletín de la Federación de Salud Mental en 1948, le piden al Comité Permanente que presente unas conclusiones, y Otto Preinke, que era el puente entre ambas instituciones, y de hecho participó. El contexto de esta preocupación fue la Guerra Fría y el horror a la guerra nuclear, ¿no? Piensen que en Europa en ese momento, plena Guerra Fría, Pacto de Varsovia y OTAN estaban en una situación de mucho enfrentamiento, y sobre todo a medida que avanzaba la década del 60, la construcción del Muro de Berlín, esto generaba, recuerden el viaje de Kennedy a Alemania Occidental, a Berlín Occidental, para denunciar lo que estaba ocurriendo. La tensión internacional en aquel momento estaba a la orden del día. En ese contexto vale la pena mencionar los intercambios científicos e institucionales que promovió la IUCSIS en muchos trabajos que aparecen. Vamos a ver que esto decae a partir del 72, 73, 74, y hay varias razones para ello, por lo menos hipotetizar algunas de ellas. Muchos mencionan que esos estudios se iniciaron a raíz de los contactos con los directorios que iba publicando el International Journal of Psychology. Bueno, un resultado destacado de esta preocupación fue el énfasis a la investigación en el campo transcultural. Y por último, se puede mencionar que este impulso se aprecia en los primeros números y que el International Journal of Psychology, y que se convirtió en el primer canal, en uno de los dos canales privilegiados de la investigación transcultural en los años 60 y 70. A partir de 1973, 74 y sobre todo 75, este énfasis empieza a decaer. Hay muchas causas de esto. Primero, en los propios autores de la psicología transcultural comienza a aparecer una autocrítica a lo que era la investigación transcultural, en el sentido de que, bueno, se tomaba la noción de cultura como una variable que incidía en los fenómenos psicológicos, cuando en realidad, como señalaban Cole, Radner y otro conjunto de autores, la cultura es constitutiva, igual que los fenómenos biológicos, de los fenómenos psicológicos. En ese sentido, parecía que tomábamos una variable que era, estábamos limitando lo que era el alcance de la psicología transcultural. La segunda crítica que comienza a aparecer es que todavía estos estudios de psicología transcultural estaban limitados a pocos ámbitos y que había que ampliar mucho más. Por otro lado, en 1970, entre el 70 y el 72, se constituye la Asociación Internacional de Psicología Transcultural, comienza a aparecer una revista especializada, específica, el Journal of Cultural Psychology, y eso de alguna manera incidió en que estos temas dejaran de aparecer en el primer plano. De todas maneras, el programa de investigación transcultural que impulsó y alentó la IUCSIS, no podríamos decir en sentido estricto que fue de la IUCSIS, pero que impulsó y promovió y gestó y permitió que se publicara en su primera revista, fue un proyecto de envergadura en ese contexto de horror a la guerra nuclear y de tratar de hacer esfuerzos desde la psicología para el entendimiento humano, para la comprensión y para la paz. Nada más, muchas gracias.